Hi everyone, welcome once again. En esta lección vamos a hablar acerca de los artículos. Dentro de los artículos podemos encontrar a los artículos definidos o conocidos y también a los artículos indefinidos, indeterminados o desconocidos. En esta ocasión estamos hablando acerca de los artículos indefinidos, desconocidos, a y an. Pero antes vamos a conocer un poquito cuál es el rol de estos artículos en una oración. ¿Por qué es tan importante aprender la gramática de estos artículos? Y también aprender a utilizarlos correctamente en una oración. La función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido, es decir, definido, o desconocido, indefinido. Porque no es lo mismo decir hoy me compré la mochila, es decir, definido, determinado, conocido, a decir hoy me compré una mochila, indefinido, indeterminado, desconocido. ¿Ok? Ahí está entonces la diferencia entre un artículo definido y un artículo indefinido. Ahora, el sustantivo puede encargarse de nombrar sujetos u objetos, pero es el artículo el encargado de especificar su género, es decir, si es femenino o masculino. Y además de todo ello, también es el encargado de determinar su número, es decir, si es plural o singular. Y por otro lado, el artículo siempre se escribe antes del sustantivo, nunca detrás. ¿Y en qué situaciones vamos a utilizar a los artículos? En una oración, especialmente cuando nos hacen una pregunta y nosotros respondemos. Como en el título de acá, What's in your bag? ¿Qué está en tu bolso? ¿Qué está en tu mochila? Podemos responder un lapicero, una laptop, un cuaderno. Estamos haciendo uso del artículo indefinido. Muy bien. Para empezar a utilizar estos artículos, vamos a conocer algunos sustantivos. Y los sustantivos relacionados a las cosas que hay en un salón de clase. Como en el ejercicio 1. ¿Recuerdas 5 cosas que hay en el salón de clase? Vamos a escribir, por ejemplo, un objeto que comience con B. Podemos mencionar pizarra, the board, la pizarra. Hacemos uso del artículo definido. Ahora escribamos otro objeto que encontramos en el salón de clase y que comience con D. Podemos escribir, por ejemplo, the door, la puerta. Hacemos uso del artículo definido. Otro objeto que comience con C. Por ejemplo, chair, a chair, una silla. Aquí estamos haciendo uso del artículo indefinido, una silla. Otro objeto, pero esta vez que comience con L. Por ejemplo, a laptop, una laptop. Al usar este artículo indefinido, una, estamos logrando identificar que el sustantivo está en femenino y también está en singular. Una laptop. No olvidar que estos artículos indefinidos a y an significan un o una. Cualquiera de estas dos significa un o una. Va a depender del sustantivo si escogemos un o si escogemos una. Finalmente, una palabra que comience con W. Por ejemplo, window. Una ventana. Otra vez, gracias al artículo, conocemos que el sustantivo tiene el género femenino
y está en singular. Bien, ahora vamos a aprender más objetos, pero para ello vamos a dirigirnos a esta página de acá. En esta página podemos encontrar aquí Things in the Classroom, cosas en el salón de clase. Aquí encontramos artículo y sustantivo. Y como vemos, el artículo siempre va antes del sustantivo, nunca detrás. The board, the, es un artículo definido. Sustantivo, board. La pizarra, the board. The door, la puerta. También nos permite conocer el género de este sustantivo, que sería femenino, la puerta. Y a su vez también nos permite conocer su número. Está en singular. Pasemos con otro objeto que encontramos en un salón de clase. Window, ventana. A window, una ventana. Chair. Añadimos el artículo. A chair. Una silla. Género del sustantivo, femenino. Y eso lo definimos gracias al artículo. Una silla. Coat. Abrigo. Un abrigo. También hacemos uso del artículo indefinido. Table. Mesa. Añadimos el artículo. A table. Una mesa. Laptop. Con el artículo. A laptop. Dictionary. Diccionario. Pronunciando con el artículo. A dictionary. Un diccionario. Género del sustantivo diccionario. Masculino. Porque el artículo nos ayuda a identificar un diccionario. Cuando el artículo toma la traducción de un, hace referencia a masculino. Y cuando el artículo toma la traducción de una, hace referencia a femenino. Piece of paper. Pieza de papel. Una pieza de papel. A piece of paper. Pen. Lapicero. A pen, un lapicero. Vamos a practicar estos objetos de la siguiente manera. Cubrimos la parte de abajo, donde están los nombres, y únicamente viendo la imagen de aquí, vamos a mencionar sus nombres usando el artículo. Ya será definido o indefinido. Number one. The board, la pizarra. Number two, the door, la puerta. Practiquemos de esa manera con los siguientes objetos. Tenemos hasta el número 10. Volviendo a la página anterior, vamos a pasar a la parte gramatical de todo esto. Aprendamos su importancia del artículo mediante la escritura en oraciones. Lee la lista y escribe bus o avión. Ok. Where is it? Oh, no. ¿Dónde está? Oh, no. It's on the bus or it's on the plane. Muy bien. ¿Está en el bus o está en el avión? ¿Qué cosa? Pues estos objetos de acá. Tenemos 5 objetos. 5 sustantivos de objeto. Conozcamos. ¿Cuáles son estos objetos? Bags, mochilas, maletas, bolsos, cell phones, celulares, cameras, cámaras, laptops, computadoras portátil, coats, abrigos. Ok, estos son las 5 cosas principales que la gente deja ¿en dónde? ¿En el bus o en el avión? Eso debemos de completar en este espacio de acá. Bien, antes de responder, conozcamos los otros 5 objetos que quizás podemos dejarnos en el bus o en el avión. Cell phones,
celulares, keys, llaves, wallets, billeteras, coats, abrigos, bags, bolsos, mochilas, maletas. Bien, contrastando estos cinco objetos, tanto en la sección A y en la sección B, ¿qué colocamos en este primer espacio en blanco? Mochilas, celulares, cámaras, laptops y abrigos. ¿Dónde suele dejar eso las personas? ¿En el bus o en el avión? En el avión. Las cinco cosas importantes que las personas dejan en el avión, colocamos aquí plane, son mochilas, celulares, cámaras, laptops y abrigos. Y por lo tanto, estas serían las cinco cosas importantes que la gente deja en el bus. ¿Ok? The top five things people leave on the bus are. Antes de conocer las reglas gramaticales, vamos a completar este pequeño reto. Singular, plural. Cuando hablamos de objetos en singular, vamos a utilizar un artículo. Y cuando hablamos de objetos en plural, no vamos a utilizar un artículo. Por ejemplo, aquí una llave. Keys, llaves. Aquí tenemos un celular. Vamos a escribir aquí el artículo. A phone, un celular. ¿Y cómo decimos celulares en plural? Pues como en el español, agregamos una S. Tenemos una sombrilla. Ahora vamos a decir una sombrilla, pero en inglés. Umbrella, sombrilla. Nos faltaría el artículo una. Vamos a escribir aquí an umbrella. ¿Se dan cuenta que es diferente al artículo de arriba? Pues todo eso vamos a aclararlo en las reglas gramaticales. Sombrillas o paraguas únicamente umbrellas, ¿no? Como en el español. Y finalmente, una mochila. Tenemos mochila, pero nos falta el artículo una. Utilizamos el artículo a. A bag. Una mochila. Y mochilas, bags. Si nos damos cuenta, en esta columna que representa a objetos en plural, no hemos utilizado ni un artículo. Pero esta columna que representa a objetos en singular, sí hemos utilizado un artículo. En la mayoría, el artículo a, y en esta de acá, el artículo an. Bien, ahora vamos a conocer las reglas gramaticales de este artículo. En esta página vamos a conocer algunas reglas que tenemos que conocer al momento de utilizar estos artículos. Vamos a partir de una pregunta. What is it? ¿Qué es eso? Cuando te preguntan en el español, ¿qué es eso? ¿Cómo construyes tu respuesta? ¿Simplemente dices mochila? ¿O dices, es una mochila? Pues lo mismo en el inglés. Cuando nos preguntan, what is it? No podemos responder únicamente, bag. Tenemos que construir muy bien nuestra respuesta. Y vemos aquí algunos ejemplos. Primero, un pronombre. Pronombre que lo estamos sacando, obviamente, de la pregunta. ¿Ok? Y a su vez también hace referencia al sustantivo. Luego, estamos añadiendo el verbo to be. Y después viene el artículo, en este caso, a. Y finalmente, está el sustantivo. Sustantivo de objeto para este caso. It's a bag. Es una mochila. What is it? It's a key. Eso es una llave. What is it? It's an umbrella. Eso es una sombrilla. Y finalmente, what is it? It's an ID card.
podemos notar que en las primeras dos respuestas utilizamos el artículo A y en las dos últimas respuestas utilizamos el artículo AN. Pero ambos significan un o una. Va a depender siempre del sustantivo. Entonces, vamos a utilizar el artículo AN con palabras que inician con una vocal o con sonido de vocal. En este caso, umbrella inicia con U vocal. Entonces escribimos AN. ¿Y cuándo utilizo este otro artículo? Pues usamos el artículo A con palabras que inician con otras letras. Es decir, con consonantes o sonido de consonante. Back. B es una consonante. Así que podemos utilizar este artículo. AN para vocales o sonido de vocal. Y A para consonantes o sonido de consonante. Bien, en este punto vamos a aprender a preguntar y a responder aquella pregunta que hacemos en el español. ¿Qué es eso? ¿O qué son? Pero en inglés, ¿cómo sería? Pues veamos por este lado. ¿Cómo pregunto en inglés qué es eso? Lo hacemos de la siguiente manera. What is it? Y respondemos, it's a book. Es un libro. Ojo, estamos preguntando en singular, ¿qué es eso? Pero ahora veamos este otro caso. Tenemos más de un objeto. Y cuando vemos más de un objeto, nuestra pregunta suele ser, ¿qué son esos? Entonces vamos a utilizar, what are they? ¿Qué son? En plural. Y como hemos preguntado en plural, vamos a responder también en plural. Y en este caso, usamos el pronombre de la pregunta. They are books. Solo que hemos contraído el verbo al pronombre. They're books. Son libros. No solo hemos cambiado el pronombre, tanto en la pregunta y la respuesta, si lo comparamos con esta primera de acá, el pronombre era it, ahora el pronombre es they, que es para plural. Sino que también hemos pluralizado el sustantivo. Por aquí, book, singular, books, plural. Hemos pluralizado el sustantivo. Veamos con otro de acá. ¿Cuántos objetos vemos? Dos objetos. ¿Cómo preguntamos qué son? Pues utilizamos esta misma pregunta. What are they? ¿Qué son? They're umbrellas. Son sombrillas. Otra vez, el sustantivo se ha pluralizado. Hasta el momento vemos que únicamente se está añadiendo una S al sustantivo singular y con eso se pluraliza. Pero veamos este otro caso de acá. ¿Cuántos objetos vemos? Más de uno. ¿Cómo preguntamos qué son? What are they? Y respondemos, their watches. Ojo, reloj únicamente es watch, hasta la H. Pero, para pluralizar, estamos añadiendo no solamente una S, sino que una E y después recién la S. Watches. Y cuando pronunciamos, no decimos watch, sino también esa E tiene su sonido. Watches. Their watches. Ya vemos que hasta el momento hay dos formas de pluralizar un sustantivo. Veamos por aquí. ¿Cuántos objetos tenemos? Más de uno. Entonces, ¿cómo preguntamos qué son? Con la siguiente pregunta. What are they? ¿Y cómo respondemos? Their dictionaries. Ojo, la palabra diccionario es hasta aquí. Pero, diccionario no se escribe con esa I, sino con la Y. Dictionary. ¿Qué es lo que ha sucedido al momento de pluralizar este sustantivo?
La Y ha cambiado por la I. Y luego se ha añadido también una E y una S. Dictionaries. Ya tenemos hasta ahí tres formas de pluralizar un sustantivo. Y finalmente veamos con esto de acá. ¿Cuántos objetos vemos ahí? Uno. No, no estamos viendo uno. Dos. ¿Ok? Dos. Entonces, ¿cómo preguntamos para conocer algo que esté en plural? What are they? ¿Qué son? Their glasses. Son lentes. ¿Ok? ¿Por qué? Uno por acá y otro por acá. Lentes. Ahora, para pluralizar lente, que sería únicamente glass, estamos añadiendo una E y una S. Glasses. Their glasses. Son lentes. Tal cual lo hemos hecho en relojes. Hemos añadido una E y una S. Todo esto se resume en esta tabla. Pero antes, una pequeña aclaración. De repente por ahí uno piensa que no se está utilizando el artículo en las respuestas, tal como se ha hecho en esta respuesta. Y es que tenemos que tener en claro algo. No usar el artículo en sustantivos que están en plural. ¿Este sustantivo está en plural? No. Entonces usamos un artículo. ¿Este sustantivo está en plural? Sí. Entonces no va un artículo. ¿Este de acá está en plural? También. Entonces no colocamos un artículo. Y así con el resto de sustantivos. ¿Ok? Vamos a comparar. Lo correcto es their books. Son libros. Incorrecto sería decir there are books. Son un libros. No utilizamos entonces el artículo cuando el sustantivo está en plural. Analicemos esta tabla que nos ayuda a pluralizar sustantivos. Por aquí tenemos sustantivos en singular. Y como ven, todos ellos tienen un artículo. A book, un libro. An umbrella, una sombrilla. A class, una clase. A country, un país. A dictionary, un diccionario. Ahora vamos a pluralizar. Y para pluralizar un sustantivo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a partir de aquí abajo. Vamos a fijarnos. El sustantivo que queremos pluralizar, ¿termina con consonante más la letra Y? ¿Sí o no? Como por ejemplo, en el caso de país, country, termina en una consonante R, la letra Y. Entonces se encaja con esta regla y lo que vamos a hacer es reemplazar la letra Y por estas tres letras. I, E, S. Al momento de pluralizar quedaría countries. Eliminamos el artículo y solamente countries. Lo mismo con diccionario. Dictionary. Termina en consonante R, en la letra Y. Para pluralizar la letra Y vamos a eliminar y en su lugar vamos a escribir I, E, S. Ahora supongamos que nuestro sustantivo no cumple con esta regla. O sea, no termina en consonante más Y. Vamos a pasar a la otra regla, ¿no? Al otro filtro. Nuestro sustantivo termina en CH, SH, S o X. Entonces, vamos a agregar una ES después de estas letras de acá. Como en el ejemplo de class, termina en S. ¿Y qué dice la regla? Que vamos a añadir ES después de esa S. Classes. Únicamente queda classes. El artículo se elimina. Como en el ejemplo de relojes, la palabra reloj en singular es hasta la H, watch. Pero para decir relojes, nos fijamos que termina en CH. Y aquí la regla dice, si termina en CH,
vamos a añadirle una ES a esa CH. Ahí está, se ha añadido y se pronuncia watches. Ahora, ¿qué pasa si mi sustantivo no termina en consonante más Y? No tiene estas palabras finales, no tiene estas letras finales. Entonces, vamos a agregarle una S. Como en el caso de book, no termina en consonante Y, no termina en CH, SH, SX. Entonces, únicamente agregamos una S después de esa letra final para poder pluralizar. Y también vamos a eliminar el artículo. Quedaría únicamente books, umbrellas. El artículo, entonces, lo estamos utilizando únicamente cuando el sustantivo está en singular. Pero cuando está pluralizado ese sustantivo, el artículo se omite. Hay que tener en cuenta que este artículo definido, the, podemos utilizarlo cuando el sustantivo está en singular o en plural. Cosa que no sucede con este artículo indefinido a o an. Estos únicamente se utilizan cuando el sustantivo está en singular. Pero este artículo definido, pues rompe esa regla y acompaña a sustantivos que están en singular o en plural. Como por ejemplo, the door, la puerta, singular, the windows, plural. El artículo definido acompaña indistintamente del sustantivo, sea singular o plural. Entonces, para poner a prueba todo lo que hemos aprendido hasta ahora de este artículo indefinido y también del artículo definido, vamos a cumplir un pequeño reto. Vamos a dirigirnos a la siguiente página y aquí tenemos dos secciones. Sección A, completa la tabla, y sección B, escribe preguntas y respuestas. Por este lado de la tabla tenemos sustantivos en singular y por este lado de la tabla tenemos sustantivos en plural. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si aquí tenemos en singular, vamos a tener que pluralizarlo. It's a pen. Es un lapicero. Ahora vamos a decir son lapiceros. De la siguiente manera. Their pens. Bien. Vamos a mostrar el número 2. Their photos. Son fotos. Ahora vamos a escribir esta misma oración, pero en singular. Vamos a utilizar el pronombre que aprendimos para referirnos a sustantivos de objeto en singular, it. Luego viene el verbo to be, its. Ahora utilizamos un artículo. ¿Cuál será? ¿La forma a o la forma an? Depende del sustantivo. ¿El sustantivo comienza con sonido de vocal o sonido de consonante? Pues vemos que la P es una consonante. Entonces escribimos A. Y ahora, el sustantivo que está en plural, tenemos que escribirlo en singular. Simplemente eliminamos la S. It's a photo. Escribimos eso y completamos de esa manera este pequeño reto. En la sección B, tenemos que formular preguntas, pero de acuerdo a los objetos que estamos viendo aquí. Podemos decir qué es eso o qué son, de acuerdo a la cantidad, como lo vimos en la parte de reglas gramaticales. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos varios objetos. Entonces preguntamos en plural, what are they? Y cómo respondemos, también en plural, their books. Solo que el sustantivo tenemos que pluralizar. Hacemos lo mismo en el ejercicio. Preguntamos de acuerdo a la cantidad y respondemos. Pero no olvidemos que si tenemos más de un objeto, el sustantivo debemos de pluralizarlo. Para pluralizar únicamente debemos seguir las reglas de la tabla de aquí. Si termina en consonante Y,
si termina en CH, SH, SX, o simplemente agregamos una S después de que no cumplan con estos dos criterios. Al terminar este reto, estaremos capacitados para poder escribir oraciones usando los artículos. Y ya para finalizar con nuestro aprendizaje de gramática, vamos a cumplir este reto. Por acá tenemos Look at the pictures, complete the answers. Mira las figuras y completa las respuestas. Entonces únicamente vamos a completar las respuestas. ¿Qué tenemos aquí? Preguntamos primero en inglés, what is it? Y ahora respondemos, it's a coat. Es un abrigo. ¿Qué tenemos aquí? Preguntamos en inglés, what are they? Obviamente en plural porque vemos más de un solo objeto. Y respondemos también en plural, their keys. El sustantivo, no olvidemos pluralizar cuando se trata de plural. Preguntamos, ¿qué tenemos aquí? What are they? Respondemos, their glasses, sin el artículo. Hacemos igual para la número 4, 5 y 6. Y aquí vamos a escribir nuevamente preguntas y respuestas. Pero ahora vamos a hacerlo con nuevos objetos. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Preguntamos, what are they? Their pants. Son lapiceros. Pluralizamos el sustantivo. ¿Qué tenemos aquí? Preguntamos, what is it? En singular, porque hay uno solo. Ahora respondemos, it's a piece of paper. Es una pieza de papel. Igual por acá, preguntamos, respondemos. Hasta la número 8.